Mira, el programa de la ludoteca es un proyecto realmente con mucha visión, muy padre. La realidad es que quisiéramos que hubiera una mayor demanda de niños y de niñas, porque ya tenemos el espacio equipado con material de la mejor calidad. Se rehabilitó ese espacio y bueno, esperamos que en próximos meses se vayan integrando más niños, ya que también llevamos a cabo la implementación de algunos talleres que son los que más nos han funcionado, los talleres tanto de matemáticas como de inglés. Sobre la donación, fue a través de lo que sería de Ciudades Hermanas Internacionales del sur de California. Fue donación de mangueras para el caso de los incendios y algunos otros equipos, pero bueno, ya iniciamos una relación con esta organización de personas organizadas de la sociedad civil de migrantes que tienen la voluntad de apoyar a nuestros municipios y bueno, estoy segura que en un futuro nos veremos beneficiados con mayor equipamiento. Bueno, decirle y ratificarle a todos a los ciudadanos de nuestro municipio que tenemos la firme convicción de continuar por la ruta del desarrollo, del crecimiento de nuestro municipio, que tengan la certeza que seguiremos trabajando, tocando puertas para que obras y programas sigan llegando a todas las comunidades, sobre todo a las personas que más lo necesitan. También mencionar que, bueno, esta semana entregamos un vehículo totalmente nuevo con recursos 100% municipal, con cero deuda pública para el sistema DIF de Amacueca, un vehículo que viene a fortalecer todas las acciones de traslados, repartos de insumos alimentarios, de programas, etcétera. Y en las próximas semanas estaré entregando un vehículo también totalmente nuevo para la delegación de Tepec para generar que con este vehículo se fortalezcan todas las acciones que se hacen ahí en la comunidad. Todo esto con recurso propio, mencionando que bueno, cuando se hace una administración eficiente y eficaz de los recursos, pues puede haber estos resultados.